Quiero hacer un reconocimiento a los bomberos presentes y también a los bomberos de toda la provincia de Río Negro que trabajan con un compromiso extraordinario con la comunidad a la que pertenecen, porque el protagonismo, el trabajo, el esfuerzo del bombero voluntario excede en mucho el siniestro que produce el fuego, sino que tienen una presencia en la sociedad absolutamente relevante. Como bien señalaba en sus hermosas palabras el presidente, el compromiso del bombero tiene que ver con lograr una comunidad mejor, con identificar a aquellas personas, a aquella familia que necesita una ayuda y poder estar presentes. Lo cierto es que, más allá de los esfuerzos del Estado, que fundamentalmente en materia de incendios forestales o incendios en las estepas tiene su propia fuerza de combate, sin los bomberos voluntarios de toda la provincia, sin esta enorme red, sería imposible atender las distintas situaciones a las que nos vemos en materia de protección civil enfrentados, ¿no es cierto? No solo el fuego, también hay momentos donde la inundación requiere del trabajo solidario, hay momentos donde distintas circunstancias, donde las personas se ven vulneradas en su seguridad, en el que el bombero voluntario está actuando. Así que por eso nuestro compromiso permanente, y quiero también dejar un saludo a los bomberos de la policía que también trabajan en toda la provincia. En este día tan especial queremos destacar la valiosa tarea de nuestros bomberos que día a día trabajan silenciosamente sin pedir nada a cambio por el bien de la comunidad. Conjuntamente con el personal rentado, los auxiliares aportando mano de obra gratuita y a la comisión directiva que me acompaña. Este cuartel cumplirá el 26 de agosto 57 años de vida, fundado por mi padre, don Jorge Matoso, siendo presidente hasta su partida. Y hoy trato de seguir sus pasos con la mayor seriedad y responsabilidad. Desde ya, muy agradecido por la presencia de todos ustedes. Y a ustedes, bomberos voluntarios, que pasen un excelente día.